Hola muchachos de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hoy vamos a hacer la build de Janet Doink. La build cortita, ya la tienen en el canal, pero esta va a ser un poquito más explicada. Ahorita le vamos a tratar de hacerle full bien, ¿eh? Janet Doink es un personaje de físico y anómalo. Es decir, que el personaje va a tratar de jugarse a maestría de anomalía y a tasa de anomalía y ataque. No se olviden, el ataque es muy importante en ese personaje. Las habilidades, en síntesis, vamos a tratar de subirle todo hasta el nivel F en la habilidad fundamental, porque en esta habilidad nos va a dar una probabilidad de crítico del 40% más un daño crítico del 50%, y cada punto de maestría de anomalía de Janet Doink te hará aumentar en un 0.6 la probabilidad de crítico. Es para hacer daños. El personaje se juega casi como un DPS en sí. Es un DPS de anomalía. Vamos a hacer el primer DPS de anomalía que tenemos, así que está muy bien. Vamos también a tratar de, después de farmearle todo esto, vamos a tener que subirle las técnicas. A ver, el personaje tiene tres cosas que necesitamos bastante, ¿eh? Primero, la técnica en cadena. La técnica en cadena es lo que más daño va a hacer del personaje. Verán que los personajes de anomalía son personajes que, digamos, de la combinación debe ser rápida. Es decir, tienes a uno, cambias a otro rápido, cambias al otro, cambias a uno, cambias al otro, van a ser rápido. Así que las técnicas en cadena son lo importante del personaje. Luego está la definitiva. La definitiva, la técnica especial. Esta siempre va a causar el mayor daño. Aparte que los anómalos, los personajes anómalos, cuando hacen una unión, digamos, un electro con un físico, así hacen más daño. Así que estas dos vamos a necesitar bastante. Luego, los ataques básicos del personaje, está hecho, como les dije, es un DPS, está hecho para hacer daños anómalos de DPS, así que vamos a necesitar esto. Y al final, el dodge. El personaje necesita bastante de dodgear. No tanto, con esto se sube esa barrita para hacer más daño anómalo. Y la técnica de apoyo no le vamos a poner tanto, pueden ponerle un poco para las rotaciones, pero la técnica de apoyo en el personaje no sirve tanto porque ella debe ser la principal. Ya saben que estas técnicas de apoyo es más para los support y para los stuns, más que para ella. Así que lo principal, técnica en cadena, técnica especial, ataque normal. Tercera, evasión, y muy abajo la técnica de apoyo. Traten de coronarle estas dos. Traten de coronarle estas dos porque va a ser el mayor daño que saquen. Es en la definitiva y en la técnica en cadena. Es lo que más daño va a hacer el personaje. Su mejor amplificador, el mejor amplificador de ella, va a ser la sonata disonante. Su arma, el aguijón agudo, que va a darle cositas. Es la mejor arma que van a poder sacarle. Lo que le da maestría de anomalía, lo que necesita bastante maestría de anomalía. Y aparte te va a dar daño físico y todo eso. Si no tienen su arma, pueden, ¿qué es lo que le vamos a sacar? Su mejor arma secundaria, esta va a ser esta. Esta armita de acá. El brillo labial electrizante va a dar ataque en base, maestría de anomalía. Y mientras hay un enemigo afectado por anomalía de atributo en combate, aumenta el ataque del portador en un 10% y aumenta el daño infligido al objetivo en un 15%. Esta arma, que es del pase, está guapísima. Es su segunda mejor arma, si la pueden sacar. Sáquelen, está muy bien esa arma. Otra arma que le vamos a poner es el llanto mielgo. El llanto mielgo está muy bien. Este llanto mielgo le sirve bastante. Como ella también necesita bastante ataque, ya vamos a ver, necesita ataque, maestría de anomalía y maestría y tasa de anomalía. Esto le vamos a poner 100% esta arma. Luego está el gastrónomo selvático. Puede que ya lo tengas. Está también muy bien porque también te da ataque. Estas serían las armas que ella necesita. No tiene una arma relativamente fuerte en 3 estrellas. Esta, la verde, la tormenta magnética Bravo, puede funcionarle bien. No es tan fuerte. Y de ahí ya no tendría más. La verde es bien F2P. Si quieren ponerle, pueden ponerle.
No te recomendaría tanto, ya has de haber sacado un gastrónomo selvático o ya has de tener un llanto mielgo para ella. Pistas de discos. Las pistas de discos que vamos a necesitar es fácil. Ella es un personaje de físico, ¿ah? ¿Eh? ¿Tu personaje físico? Así que el metal colmilludo, tener 4 metal colmilludos, está muy bien. Te va a dar daño físico y aparte te da embestida. Está muy bien. Puede ponerle pungo hormonal por darte ataque. Está muy bien. El pungo hormonal está muy bien. O pueden ponerle también 4 blues libres. 4 blues libres por la maestría elemental. Pero esto le veo más como 2. Como secundaria. Para ponerle solo 2 por la maestría elemental. Es decir, que vamos a ponerle muy bien 4 metal colmilludo. Creo que esta es la mejor versión del personaje con 4 metal colmilludo. Te va a hacer que hagas más daño. Puedes ponerle, si no avanzas o si no quieres, puedes ponerle 4 pungo hormonal. Sí, pero no te recomendaría tanto. Poner 4 pungo hormonal no te recomendaría tanto. Yo te recomendaría 4 metal colmilludos y como secundaria, 2 blues libres, 4 metal colmilludos con 4, con 2 pungo hormonal también le puedes hacer. Es lo mejor. También, y es más fácil de hacerle porque aquí vas a farmear los 2 de una. Pero lo más recomendable es 4 metal colmilludo y 2 blues libres por los 30 de anomalía y todo eso. ¿Cómo le vamos a poner en el personaje? A ver, en el disco 4 le vamos a poner maestría de anomalía obligatoria. Maestría de anomalía obligatoria, tratamos de poner al personaje la maestría de anomalía más grande que podamos. Luego vamos a ponerle aquí ataque o bono de daño físico. A ver, si ponen su arma, si la sacan su arma, el bono de daño físico en esto es casi obligatorio. Si no sacan su arma y no le ponen un disc, no le ponen una arma que te dé ataque, aquí obligatoriamente, no, digamos, no le pone, le ponen el llanto mielgo y no le ponen un gastrónomo selvático que da más pie de anomalía y le ponen esta. Aquí también vamos a necesitar una, si pones ataque, le vas a poner una de daño físico. Si le pones una de maestría elemental, le vas a poner una de ataque, ¿eh? Aquí pueden ponerle una de ataque o una de daño físico. Ahí vean lo que ustedes quieran ponerle, que está muy bien. Aquí en el sexto disco vamos a ponerle tasa de anomalía. La tasa de anomalía es muy importante en estos personajes. Tratamos de ponerle tasa de anomalía para hacer daño, para que haga el daño, ¿eh? Es como la probabilidad de crítico, la tasa de anomalía. Está la maestría elemental, que podríamos decirle como daño crítico, y la tasa de anomalía es como una probabilidad de crítico, algo así. Esto vamos a ponerle tasa de anomalía obligatoriamente. Vamos a tratar de hacerle al personaje un personaje que tenga bastante ataque. Personaje, ya les digo, necesita bastante ataque, y le vamos a poner unos 2400 de ataque. Le vamos a poner una tasa de anomalía de unos 150 para arriba. Entre 150 165 estaría muy bien el personaje. Y maestría elemental mínimo 360, aquí viendo lo difícil. El personaje necesita bastante maestría de anomalía porque es el DPS de esta parte. Así que bastante maestría de anomalía. Yo le he llegado 283 en esta Grace, que es nuestra subida al máximo y no está con artefactos bien. Ustedes pueden llegarle más fácil, ¿no? Las stacks secundarias que le vamos a poner son fáciles: maestría de anomalía, ataque y perforación. Las tres nomás. Daño crítico, pueden ponerle un poco, sí. Y probabilidad de crítico, no. Probabilidad de crítico con toda la maestría de anomalía que le vamos a poner, con toda la subida del personaje que le vamos a tener, con toda esta, que nos da 40 de probabilidad de crítico, y más la maestría de anomalía, que nos va a dar 0.6% por cada uno. Eso multiplicarle por los 300 que le vamos a llegar, nos va a llegar a 60, 70 de probabilidad de crítico, así que va a estar muy bien. El daño crítico nos da de base 50. Solo lo que vamos a tratar de hacer es subirle un poco, si quiere. Si no, no hay problema en el personaje que le metan la maestría del daño crítico. Eso sí, maestría de anomalía y tasa de anomalía casi es obligatorio en el personaje. Los mejores backbones del personaje que tiene ahorita están acá, y son, depende del team que vayas a hacer. Siempre el backbone depende del team que vos quieras hacerle. Te va a tocar utilizar esto, ¿eh? Porque ella es de nerf y daño físico. Así que Kui
es el mejor que le puedes sacar a ella. Es casi obligatorio que le vas a sacar a este. De ahí, si quieres hacer things solo con físicos, te va a resultar mejor el revolver boom, ¿no? Si quieres hacer things full electros, cable boom. Este es el mejor y el cable boom. Y el revolver boom es para diferentes tipos de things. Tiene cuatro things que le he sacado. Que hoy les puse en el video en el short que vieron hoy. Que me parecen los más fuertes. A ver, los mejores things que pueden ver son estos, ¿ah? El mejor thing que vamos a utilizarle a Bui, ¿cómo es a Bui? Es con Grace y con el nuevo personaje, el Seth. Es el mejor thing que tiene ahorita, está muy bien. También está el thing cambiando la Seth por... Este thing es más carito. Aquí vamos a necesitar el cable boom, que es, digamos, más para electros. Este es un full electros, más fuerte. Aquí en este team ya es más de F2P, tratamos de hacer el team de arriba, pero con un personaje 4 estrellas y con un Vacuum 4 estrellas. Verán que este Vacuum hace electro, es igual que el cable boom. Este cable boom puede funcionar acá. Y este es un team F2P, hasta con el aguacado. Y el aguacate en sí hace lo mismo que un físico, ¿ah? El aguacate es más para hacerle más fuerte al stun acá. Este team no lo recomiendo tanto, solo es de F2P. Los tres de teams de aquí pueden funcionar bien. Y Grace, puedes cambiarle por Kinji, ¿ya? Y más en el team de acá abajo y en el team de acá abajo, puedes ponerle a Kinji. Pero tratamos de hacer más anomalías. Si se dan cuenta, es esto full anomalías los de abajo, ¿eh? Personaje, entre más anomalía exista en el enemigo, más daño va a hacer ella. Así que es bueno tener mínimo uno de anomalía. El Seth, aquí se le puede jugar de anomalía. El Seth puede jugarse de anomalía. Aquí les va a funcionar hasta más fácil con el Seth de anomalía. Así que desen cuenta de eso, ¿eh? Los things son estos, son fáciles de hacer. Hay más things, ustedes pueden hacer things, pero desen cuenta cómo está hecho los things aquí y pueden copiarlo y mejorarlo o cualquier cosa. No se olviden de dejar su like, comentar. Nos vemos para la próxima. Bye bye.